buenos días, bienvenidos. Estamos ya en el inicio de esta semana, de este día de labores. Este día de labores, estamos con nuestra invitada de este día, la ingeniera Jessie Tobar, concejal del municipio de La Tacunga. Con ella vamos a topar varios temas al interior de la municipalidad luego de esta pausa. El Cuerpo de Bomberos del Cantón Saquicilí, el personal operativo y administrativo, rinde un justo homenaje a Saquicilí en sus 76 años de vida política. ¡Viva Saquicilí! Los más lindos productos con precios bajos en La Tacunga los tiene Almacenes Don Pato, donde encuentra prendas como medias, interiores, pijamas para damas, caballeros y niños, además de ropa maternal, ternos de baño, toallas. Almacenes Don Pato cuenta con la casa del bebé con su sección especial de ropa para niños y bebés, andadores, coches, cunas y ropas de bautizo. También tenemos sábanas, edredones, cobertores y bazar en general, con regalos para todo tipo de evento. Todo esto en las mejores marcas, con ventas al por mayor y menor. Almacenes Don Pato los espera en sus locales ubicados en las calles Juan Abel Echeverría y Belisario Quevedo. Teléfono 032-811-786. Y Belisario Quevedo y Juan Abel Echeverría, teléfono 032-233-014. Almacenes Don Pato, cosas lindas a precios bajos. El ingeniero Luis Uxa, alcalde del Cantón Pujilí, junto al doctor Edgar Jiménez, vicealcalde, los concejales y autoridades visitaron al arquitecto Carlos Salazar, viceministro del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, para informarle la intención de donar hectáreas de terreno para la construcción de 150 viviendas en el cantón. El alcalde Uxa señaló que estos terrenos se encuentran en la zona urbana de Pujilí y que contarían con todos los servicios básicos. Durante la reunión, también se analizó la construcción de casas en las zonas rurales para las familias pujilenses más necesitadas. Pujilí, un cantón intercultural. Elige estar conectado con el país y el mundo con la más avanzada tecnología sin límites. AJNet, internet por fibra óptica, para navegar con la mejor calidad de conexión. Contrata ya tu plan de internet de alta velocidad sin límite de descargas o megas. No necesitas línea telefónica. Internet Wi-Fi en todos tus equipos portátiles. Instalación inmediata. Técnicos certificados para tus proyectos de internet. AJNet, máxima cobertura en los cantones de Cotopaxi. AJNet, con el respaldo de AJ Computación, 25 años junto a ti. Disfruta ya del servicio con la calidad que tú te mereces. AJNet, La Tacunga, calle Guayaquil 527, Iquito. AJNet, internet de alta velocidad por fibra óptica en tu hogar. Saquicilí, emporio comercial, turístico, de gente trabajadora, honesta y con mucho liderazgo. En mi calidad de alcalde del Cantón Saquicilí, quiero hacer la cordial invitación para que sean partícipes de estas festividades en honor al 76º aniversario de cantonización. ¡Que viva Saquicilí! Nuestra invitada de esta mañana, la ingeniera Jessie Tobar, a quien le agradecemos, por cierto, su asistencia para justamente haber aceptado esta entrevista. De igual manera, pues, el poder contar y saber, conocer las actividades al interior de la municipalidad. Pero para arrancar, mi estimada ingeniera, usted ha sido, no sé si poder calificarle de dura crítica a la administración, o más bien una observadora, buscando obviamente con un poco más de experiencia que no se cometan errores, y eso vamos de manera puntual con el tema de las del presupuesto y las famosas reformas presupuestarias. Buenos días. Muchísimas gracias, un saludo cálido y afectuoso a la ciudadanía, y permítame que esta sea una ocasión propicia para exteriorizar un saludo muy especial, cariñoso,
a los adultos y adultas mayores que en este su día están celebrando. Realmente son seres humanos extraordinarios que han dejado todo en este transitar de la vida por sus hijos, por su familia, en algunos casos también por sus instituciones, por el desarrollo de este su territorio. Así que a ustedes un abrazo fraterno y eterno en este día muy especial que se lo merecen celebrar a lo grande. Y a sus hijos, hijas, familiares, no se olviden, estos adultos mayores dieron lo mejor de su vida por ustedes, pues ahora no pueden ser olvidados. Hay que darles el acompañamiento, el cariño que se merecen y qué bueno, un excelente día para ustedes. Muy bien. Efectivamente, sí, si me permite, con su pregunta, efectivamente yo considero que ante todo, no solamente es una cuestión de ser crítica, hay que ser propositiva. Y creo que esa posibilidad de la experiencia, el conocimiento que tengo, hace que en algunos momentos haga observaciones y siempre motivadas en base a la normativa, en base a la ley, para que se vayan corrigiendo ciertos temas que necesariamente en algún momento van a tener impacto en la ciudadanía. Y en esa razón, sobre todo en lo que se refiere a reformas presupuestarias y también a la propuesta del proyecto del 2019 presupuestario, fui observando una de ellas, por ejemplo, para que se vea que definitivamente estaba en la razón. Cuando los compañeros concejales declararon prioritario el ingreso a la Tacunga, justamente en la avenida Eloy Alfaro, yo había manifestado que es importante, sí, pero que hay que considerar siempre las obras prioritarias. Las necesidades son múltiples y ahí hay que saber priorizar. Y para mí, lo prioritario en este momento es el agua potable. Hay barrios que se han quedado sin el agua, hay otros barrios que tienen solamente a determinada hora. Y entonces hay que direccionar nuestros recursos a esos servicios básicos que ya deberían estar en este momento, en pleno siglo XXI, superados, pero lamentablemente no están. Entonces, sin embargo, los compañeros priorizaron esa obra y cuando estábamos analizando el presupuesto 2019, yo había manifestado que no está la contraparte para esa obra. O sea, priorizan la obra y no le ponen la contraparte, pero bueno, como es la mayoría aprobó y se quedó ahí. Yo dije, señor alcalde, en un tiempo no muy lejano, usted va a tener que hacer una reforma presupuestaria porque el Banco del Estado le va a entregar los recursos y usted para ello tendrá que poner la contraparte. Bueno, pasó. Han hecho 5 reformas presupuestarias hasta acá, un mes y un poco más, 5 reformas. Esto demuestra que el presupuesto 2019 no estuvo bien elaborado, no estuvo bien planificado y que ha acarreado estas situaciones. Y a más de ello, ponen un documento el 21 de junio del 2019 certificando al Banco de Desarrollo que tenían la partida presupuestaria y financiado para este proyecto. Algo que no es verídico. Si la reforma presupuestaria recién lo aprobaron la semana anterior y sin embargo presentaron ya un documento. Entonces, estas situaciones hay que irlas corrigiendo. Yo considero que sí, está empezando una administración, pero tiene que empezar bien. No le veo mayor problema en seguir lo que dice la ley, lo que dice la normativa, apegarse para eso ahí estos instrumentos legales y de esa manera seguir avanzando. Esa ha sido una de las razones por las que yo he estado observando, porque no se está cumpliendo con lo que dice la normativa, porque no se están cumpliendo los procesos sobre todo, y definitivamente yo creo que eso hace que muchas veces se sientan un poco incómodos, pero es mi responsabilidad. La responsabilidad que yo tengo es con la ciudadanía. Creo que no podría ser de otra manera, ellos han confiado en mí y ni esta vez ni nunca voy a defraudarles. Por cierto, esta acción o esta actitud de su parte de hacer, diríamos, las observaciones del caso y observaciones a su debido tiempo, como que no le toman así, sino como que tal vez le están viendo del lado de que es de oposición, sin embargo, al parecer, no es que al parecer, sino que el tiempo le comienza a dar la razón a usted, el momento que se hacen las famosas reformas. Sí, efectivamente,
Sí, les molesta, ¿no? Porque, claro, lo más fácil es que se vaya al Consejo Municipal y todos alzar la mano y aprobar todo lo que está. Pero no puedo, ustedes han tenido la gentileza de estar en muchas sesiones de consejo, no solamente ahora, sino en las administraciones anteriores, y yo sí soy de las personas que me gusta estudiar los documentos habilitantes para las sesiones e ir y hacer las propuestas respectivas. Nunca he ido a lo mejor a improvisar o bueno, por ahora alzaré la mano o votaré a favor para que los demás no se enojen, no. Cuando han sido de votar a favor las propuestas porque están cumpliendo con la normativa, porque han seguido los procedimientos del caso, pues aprobar. Ahorita, por ejemplo, tenemos otra dificultad. Se aprobó para un convenio, y este viene ya en tres órdenes del día, o sea, es un punto que viene tres órdenes del día. Se aprobó para que se pueda asumir las competencias del GAD provincial para vías en el ámbito parroquial, rural. Yo estoy completamente de acuerdo, se puede hacer esta transferencia de competencias en los diferentes niveles de gobierno porque tenemos la posibilidad de trabajar con lo que son las competencias concurrentes, pero hay un artículo, el 379, que le dice explícitamente que para ello, o sea, previo al convenio de transferencia, necesariamente tiene que hacerse un acto normativo. Y este acto normativo que tenemos la facultad, tanto los consejos provinciales como los consejos municipales, es acuerdos, resoluciones y me falta algo más, y ordenanzas, que es lo principal. Entonces, ese es el acto normativo. Entonces, ¿qué es lo que tenía que hacer? Como está cediendo el gobierno provincial la competencia para que el municipio pueda trabajar en esa que es facultad de ellos, por la concurrencia que digo, el gobierno provincial debía facilitarnos a nosotros la ordenanza, que debe estar aprobada ahí, y luego con esta ordenanza el consejo debía conocer el convenio donde se van a ir detallando todas las especificidades para el cumplimiento de esta competencia. Hay un artículo incluso que dice con competencia que podría ser con recursos, entonces nada de eso se tenía, y sin embargo, ya digo, vinieron en tres órdenes del día diferentes ese punto y al fin lo aprobaron. Otra vez tengan ellos que reconsiderar esta resolución y hacer que el gobierno provincial nos envíe este acto normativo, que es la ordenanza, porque así lo hemos hecho en épocas anteriores, y de esa manera pueda viabilizarse este proceso de la transferencia de competencias. A ver, estimada ingeniera, usted que ha sido parte ya de administraciones anteriores y de manera especial de la última, recuerdo de igual manera de que con mucha preocupación usted y otros señores concejales, casi era repetitivo el tema de cuestionar el accionar de los directores departamentales. Uh-huh. Ahora al parecer se suma también, pienso yo, el tema de los asesores, es decir, que se esté cometiendo este tipo de errores, falencias, entendemos errores de buena fe, pero ¿eso qué significa? Que de pronto no se tiene justamente este cuerpo colegiado atrás del señor alcalde que le permita avanzar y no tener sesión tras sesión, estar esperando y el tiempo se nos viene encima. Mucha gente comienza a preguntar qué fue, qué pasó con el tema de obras, que por qué no se sube al portal y todo lo demás, todo este aparataje. Bueno, el criterio mío es en el sentido de que cuando tengo muchos asesores, más me confunden que me aportan. Entonces yo creo que los asesores tienen que ser los directores departamentales, que ellos tienen la posibilidad de darle el asesoramiento no solamente al señor alcalde, sino también al Consejo Municipal, específicamente en los temas que ellos manejan. Entonces, el director de obras públicas asesora en la obra pública, el de ambiente en ambiente. Es decir, cada uno tiene sus especificidades, pero si a más de los directores, que para mí ellos son los asesores tanto del Ejecutivo como del Legislativo, tenemos un poco más de asesores, para mí eso mejor me llevaría a una confusión. Entonces yo creo que sí es importante que hagamos una retrospección, analicemos, la evaluación es fundamental, cómo nos está yendo hasta acá, qué es lo que sucede, qué alternativas tenemos para ir mejorando la gestión, porque yo digo, hay que entrar así, o sea, aprendiendo, pero hay que ir tomando las decisiones apropiadas, y desde luego para ello
Yo creo que simplemente con los asesores con la asesoría de los directores, y a lo mejor como está dentro de la estructura organizacional también del municipio, tienen el coordinador de alcaldía y tienen para los asesores. Entonces yo creo que es más que suficiente, se pensó así y que por eso se actualizó inclusive el orgánico estructural, y ahora para tener más personas como tienen necesariamente, yo sé que es una decisión administrativa, pero tendrá que hacerse la modificación del estructural. Y además, para la modificación de la estructural tenemos que tener algo que es mucho más amplio, donde definitivamente va a dar la visión de cómo nos vamos a manejar. Es un modelo de gestión. Para ese modelo de gestión, que no lo conozco todavía, no es porque no he ido a buscar, sino que porque no se nos ha dado a conocer al Consejo, para ese modelo de gestión hay que irle adaptando el orgánico estructural, que obviamente después aterriza en el funcional y en el posicional. Entonces, esas son las herramientas que se requieren para que empiece definitivamente una forma dinámica a seguir caminando esta gestión administrativa. El hecho de contar con asesores, y muchos de ellos, o casi la mayoría, si no estoy mal, fuera de la ciudad, de la provincia, también nos indica qué es lo que está pasando. O sea, también si tenemos un asesor, un director, que también eso mucho se ha hablado, y se ha hablado hasta en el tema ya de las obras, que se dé prioridad a gente de la localidad, es porque conoce la realidad de la ciudad, del cantón, de la provincia. Entonces, ¿eso también no será acaso un óbice para que no se pueda caminar de la manera más adecuada? Bueno, considero que definitivamente el asesor es el que sabe un poco más que yo, ¿no es cierto? Obviamente. Entonces, quien me asesora es el que conoce un poco más, claro. Entonces, sé que también el trabajo es universal, pero obviamente usted tiene toda la razón el momento que dice, alguien que sea de la localidad es mucho más fácil y viable irse posicionando porque conoce su realidad. Entonces, no solamente conoce su realidad, sino ama su tierra, porque aquí está su familia, están sus hijos, están sus padres, a lo mejor sí ya se realizaron como pareja y todas esas acotaciones que pueden darse dentro de una familia. Entonces, tienen como un plus ser de aquí. Sin embargo, yo creo que una de las cosas importantes dentro de la asesoría tiene que ser personas que conozcan lo que es la gestión administrativa municipal, porque una cosa es el trabajo que se lo realiza en una forma privada, que respeto, considero, y desde ese posicionamiento también es un aporte dentro del desarrollo de una localidad, y otra cosa también es la parte pública. En la parte pública usted tiene que hacer exacta y estrictamente solo lo que la ley manda, no más, o sea, no puede salirse desde ningún punto de vista. Entonces, esas visiones que tienen necesariamente tienen que ser acopladas a la gestión que se está realizando, y esto va a hacer que definitivamente vaya viabilizándose la gestión, que eso es lo que todos queremos, y aún más quienes estamos ahí como representantes del pueblo de la Tacundina. Muy bien, vamos a hacer una pausa, amigos, hagamos una pausa, nos encontramos con la ingeniera Jessy Tobar, concejal del municipio de La Tacunga. Y claro, nos quedará pendiente algunos temas que ya pongo como en tapete. ¿Qué pasó o cuál es el criterio con relación al tema de funcionarios y trabajadores que fueron despedidos y nuevamente han tenido que ser nuevamente retomados? Entonces, son temas bastante complejos. La pausa y volvemos. Como presidente del GAD parroquial de Huaytacama y los señores vocales, quiero llegar con un efusivo saludo a la ciudad de León en sus 199 años de emancipación política. ¡Viva la ciudad de La Tacunga! La Corporación Megaspeed agradece la fidelidad de nuestros clientes de San Francisco de Mulaló. A la vez, expresamos un efusivo saludo en sus fiestas de parroquialización. ¡Viva Mulaló!
Saquisilí, emporio comercial, turístico, de gente trabajadora, honesta y con mucho liderazgo. En mi calidad de alcalde del Cantón Saquisilí, quiero hacer la cordial invitación para que sean partícipes de estas festividades en honor al 76º aniversario de cantonización. ¡Que viva Saquisilí! Ferretería Byron Cárdenas Cerda Vicace, al servicio de La Tacunga desde marzo de 1984. 34 años consecutivos y hoy somos referentes a nivel nacional. Una empresa de La Tacunga sirviendo al país. Hierro Adelca, cemento, cerámica Graiman. Ventas al por mayor y menor, con el afecto de siempre. Dirección, Avenida 5 de Junio y Eloy Alfaro. Teléfono, 032-811-011. Los más lindos productos con precios bajos en La Tacunga los tiene Almacenes Don Pato, donde encuentra prendas como medias, interiores, pijamas para damas, caballeros y niños, además de ropa maternal, ternos de baño, toallas. Almacenes Don Pato cuenta con la casa del bebé con su sección especial de ropa para niños y bebés. Andadores, coches, cunas y ropas de bautizo. También tenemos sábanas, edredones, cobertores y bazar en general con regalos para todo tipo de evento. Todo esto en las mejores marcas con ventas al por mayor y menor. Almacenes Don Pato los espera en sus locales ubicados en las calles Juan Abel Echeverría y Belisario Quevedo. Teléfono 032-811-786 y Belisario Quevedo y Juan Abel Echeverría, teléfono 032-233-014. Almacenes Don Pato, cosas lindas a precios bajos. El ingeniero Luis Uxa, alcalde del Cantón Pujilí, junto al doctor Edgar Jiménez, vicealcalde, los concejales y autoridades visitaron al arquitecto Carlos Salazar, viceministro del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, para informarle la intención de donar hectáreas de terreno para la construcción de 150 viviendas en el cantón. El alcalde Uxa señaló que estos terrenos se encuentran en la zona urbana de Pujilí y que contarían con todos los servicios básicos. Durante la reunión, también se analizó la construcción de casas en las zonas rurales para las familias pujilenses más necesitadas. Pujilí, un cantón intercultural. Muy bien, estamos de vuelta con ustedes y por cierto recordarles que Calpeco, la cooperativa orgullosamente Cotopaxi Sensei, ya cuenta con su app. Allí usted desde la comodidad de su hogar puede hacer consultas, transferencias, pagos. Recuerde, Calpeco, la cooperativa orgullosamente Cotopaxi Sensei, ya cuenta con su app, descárguela. Ingeniero, habíamos dejado ya puesto, diríamos, en tapete esta consulta. ¿Qué decir sobre esta situación de que, bueno, se entendía que iba bien el proceso administrativo, digo así, para haberles despedido a una serie de empleados y pasa los días y tiene que revertirse? ¿Qué pasó allí? Bueno, yo considero que para agradecer los servicios a un servidor o servidora municipal, necesariamente había que hacer una motivación argumentando por qué se cesan en las funciones. Pero en algunos casos, inclusive, habían servidores y servidoras que estaban 8, 10 años y que había que considerar, inclusive en el 2014 hubo una normativa que les daba la posibilidad de estabilidad. Sin embargo, a veces hay que reconocer, los servidores también no están al tanto de la ley, no conocen sus derechos y hace que estas situaciones se vayan dando. Por ejemplo, en el caso de los nombramientos provisionales, la LOSED es muy clara, dice, cesarán en sus funciones quienes estén cumpliendo actividades con nombramiento provisional cuando se declare ganadores del concurso. Entonces todavía no hubieron ni los concursos, no estuvo absolutamente nada, sin embargo a todo ese personal se le despidió. Conozco que una de las servidoras municipales hizo todos los trámites respectivos para un amparo y ganó y ya está nuevamente trabajando en el GAD municipal de La Tacunga, y asimismo a otras personas que les han vuelto a incorporar
En el caso de muchos de ellos, necesariamente tienen que ir a la misma partida porque se están reintegrando, pero ahí viene una dificultad y las personas que están ocupando esa partida, ¿dónde van? Entonces, sí es un problema porque el hecho de no haber tomado las decisiones como tienen que ser, va a hacer que un momento determinado, si alguna persona ya ganó un amparo, las demás se sientan con el derecho de acogerse a este mismo norma jurídica y poder regresar al GAN. Pero esto implica una situación interna de manera económica que no sabemos cómo se va a solventar, pues. Ahora, porque así tal cual usted manifiesta, y tal como nosotros analizamos, pues fácil, ¿no? El uno se va, el otro regresa, y todos felices y contentos, pero eso no es el asunto. Hay una de las cosas que a lo mejor se deben haber molestado por la observación que hice la semana anterior en la sesión de consejo. Estas situaciones se han venido dando, ¿no? No solamente en esta administración, en otras administraciones, y hace unos, o más o menos creo que eran unos 10 años, un servidor municipal que le encontraron que había estado ebrio trabajando, le despidieron, pero el despido no fue enmarcado en lo que dice la norma, es decir, el proceso no se hizo como tenía que ser, aunque estaban en la razón, verificaron, tenían todos los argumentos como para que el señor no trabaje. Él siguió un amparo, ha pasado los años, regresó a su puesto, además le pagaron $87,000, y digo, ¿y quién retribuye esos $87,000? ¿Quién asume eso? Es una negligencia administrativa, deberían definitivamente asumir y devolver, porque es dinero de los ciudadanos, y que por un error, por falta de conocimiento quizá, o no sé con qué intención se lo hizo, no se lo hizo el proceso como tenía que ser. Entonces, esos sí son problemas que tienen que solucionarse. Decía, por ejemplo, yo en la semana anterior, ¿dónde está? Había pedido en una de las sesiones de consejo que se haga el seguimiento para ver cómo estaba, sobre todo si se había hecho un sumario administrativo para un servidor que también incurrió en algo que definitivamente perjudica al GAN municipal, no estaba. Entonces, vamos a seguir pagando estos errores los ciudadanos latacungueños y latacungueñas que estamos pagando los impuestos, me hago la pregunta, yo creo que no, definitivamente. Cristian Rolando, y vamos a dar paso a algunas inquietudes. Cristian Rolando dice, ingeniera, muy buenos días. ¿Qué pasó con las obras del Camal y el Plan Maestro del Alcantarillado? Obras muy esperadas por Latacunga. ¿Qué pasó con este? Gracias, mi estimado don Cristian. Efectivamente, eso también preguntaba en una de las sesiones del consejo, ¿dónde está también la contraparte que nosotros como GAN municipal tenemos que poner y que necesariamente tenía que ser dentro del presupuesto para poder hacer efectivo estos recursos que, por ejemplo, en el caso del Plan Maestro de Alcantarillado, vienen no reembolsables como $15 millones de la corporación francesa? Entonces, igual esa parte está. En el caso del Centro de Faenamiento Regional Latacunga, sé que ha habido algunos inconvenientes, no se han puesto de acuerdo quienes son parte de esta nueva administración con los señores contratistas y eso está en suspenso, ¿no? Pero necesariamente habrá que hacerse porque ya está el lugar, está definido y está también los recursos necesarios para el financiamiento. Otra cosa que también era importante manifestar y hace un momentito no había hecho referencia, es que por ejemplo el proyecto que le declararon prioritario de ingreso al Latacunga es un proyecto que ya se lo preparó en la administración anterior, pero como lo entregaron los estudios en el mes de abril, como que ya no era prudente en un mes buscar el financiamiento para él mismo, pero igual estuvo planificado. Bueno, otra situación que entendemos no puede quedar al margen de una consulta o su opinión. ¿Se ha hecho público el hecho de alguna denuncia en contra de la actual administración sobre tema de pagos para dar puestos de trabajo? Una situación que sin lugar a dudas, entiendo ustedes también como concejales, deberán tener su punto de vista y su preocupación, porque son también parte de la administración. Bueno, la denuncia formal no vino directamente al Consejo Municipal, sé que esta la entregaron a la Comisión de Derechos Humanos y obviamente el momento que ya en el GAD Municipal de Latacunga se conoce, necesariamente este proceso tiene que ir a la Fiscalía para la investigación. Y es saludable que vaya a la Fiscalía porque es importante de que esa investigación demuestre pues que no se están dando estas situaciones o en el caso que así sea, porque no vamos a dudar tampoco de la persona que con rúbrica y cédula presenta, se dé las sanciones
como tienen que ser ejemplares a estas personas que están haciendo quedar mal a la administración. Como para finalizar, la Tacunga avisora días mejores, con lo que nosotros un poco hemos analizado, si bien es cierto, también no es como para una evaluación así total, uh-huh. Estamos apenas en unos 3 meses y un poco más, pero de todas maneras, ¿cuál es el futuro que puede depararnos? Bueno, yo tengo muchas esperanzas de que siempre al iniciar una administración, hasta definitivamente conocer cuáles son los procesos, cómo tiene que irse encaminando, va a haber estas situaciones. Pero ya a medida que pasan los días, yo creo que uno va sentándose en esos espacios, va conociendo los procedimientos, va conociendo cómo mismo tiene que seguir esta administración. Y yo tengo mucha esperanza, yo creo que también tenemos que los latacungueños y latacungueños pensar que hay algo adelante muy importante y que cada uno de nosotros vamos a seguir aportando para que se desarrolle. Desde el espacio en el que estoy trabajando, ahorita estoy en la Comisión de Educación, Cultura, Deportes, hemos hecho un aporte muy importante para la Jefatura de Deportes, son casi 47, al principio eran perfiles de proyecto, ahora ya son proyectos como tienen que ser, que se los puso a consideración para que ellos puedan también irles incorporando en el plan operativo anual, que obviamente será financiado de acuerdo al ciclo presupuestario que estamos llevando adelante, y esto permitirá también que nosotros podamos hacer efectivos estos proyectos en estos espacios que se consideran tanto para los adultos mayores, para los niños, las niñas, los adolescentes, las mujeres. Tenemos proyectos también para los ejecutivos, porque consideramos que ellos necesitan también salir de su trabajo y tener espacios donde puedan también disiparse. Y esperamos que estos sean financiados. Yo creo que hay que recalcar la apertura que ha tenido el licenciado Rafael Santa Cruz para poder considerar los mismos. Hay un equipo de trabajo que está también colaborando con nosotros, tanto en lo deportivo como también con los gestores culturales, que tenemos proyectos muy, muy significativos para, sobre todo, ir ya armando nuestra agenda del Bicentenario, que lo consideramos importante. Hay proyectos, por ejemplo, para la lectura, para los niños, las niñas, los adolescentes. Va a haber una variedad, es miscelánico realmente, estos proyectos que están dentro de Educación, Cultura y Deporte, gracias a la apertura del jefe de Cultura. Ingeniero, el tiempo se nos ha venido encima, y sí decir que está abierto obviamente este medio para poder sí, ya un poco profundizar en su área en la que usted está al frente como concejal en una de sus comisiones, que es importante porque, como usted acaba de decir, detallar así a breves rasgos, hay muchos temas de los que usted está empoderada y tendremos nosotros que dar a conocer a la ciudadanía para que también sea copartícipe en el momento que se les haga la invitación a que sean parte del mismo. Sí, muchísimas gracias. Por eso había iniciado esta entrevista con mi agradecimiento, porque la posibilidad de estar en un medio de comunicación es la posibilidad de estar en los hogares de los ciudadanos y ciudadanas, y no solamente acá en Latacunga, también en el país y fuera del país, porque hay muchos latacungueños que están fuera, pero nos siguen a través de estos medios importantes. Así que mi agradecimiento, y cuando ustedes lo consideren, estaré presta para poder compartir con la ciudadanía las actividades que estamos realizando, y específicamente, como usted había manifestado, desde la comisión que la presido, Educación, Cultura, Deportes y Turismo. Muchísimas gracias. Con nosotros ha estado la ingeniera Jessy Tobar, concejal del municipio de Latacunga. Ustedes, gracias por haber estado junto a nosotros. Los más lindos productos con precios bajos en Latacunga los tiene Almacenes Don Pato, donde encuentra prendas como medias, interiores, pijamas para damas, caballeros y niños, además de ropa maternal, ternos de baño, toallas. Almacenes Don Pato cuenta con la casa del bebé con su sección especial de ropa para niños y bebés, andadores, coches, cunas y ropas de bautizo. También tenemos sábanas, edredones, cobertores y bazar en general, con regalos para todo tipo de evento. Todo esto en las mejores marcas, con ventas al por mayor y menor. Almacenes Don Pato los espera en sus locales ubicados en las calles Juan Abel Echeverría y Belisario Quevedo. Teléfono 032-811-786. Y Belisario Quevedo y Juan Abel Echeverría, teléfono 032-233-014. Almacenes Don Pato. Cosas lindas a precios bajos.
Constructora Inmobiliaria El Cisne S.A. presenta su nuevo proyecto 2019, Lotización La Primavera, 60 hermosos lotes de terreno de 500 metros cuadrados en el bello cantón Salcedo, barrio Pungahuito, Vía Los Pinos, zona segura de alta plusvalía. Cuenta con un parque de la familia, canchas sintéticas, juegos infantiles, parqueaderos para vehículos. Separa su lote con tan solo $1,000, financiamiento directo. Para mayor información y ventas, ubícanos en nuestras oficinas tras el terminal terrestre de Salcedo. Invierte en tu terreno y construye la casa de tus sueños. Constructora El Cisne, líderes en el mercado inmobiliario. Peter Calo. El Cuerpo de Bomberos del Cantón Saquicilí, el personal operativo y administrativo, rinde un justo homenaje a Saquicilí en sus 76 años de vida política. ¡Viva Saquicilí! Ingeniero Luis Uxa, alcalde del Cantón Pujilí, junto al doctor Edgar Jiménez, vicealcalde, los concejales y autoridades visitaron al arquitecto Carlos Salazar, viceministro del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, para informarle la intención de donar hectáreas de terreno para la construcción de 150 viviendas en el cantón. El alcalde Uxa señaló que estos terrenos se encuentran en la zona urbana de Pujilí y que contarían con todos los servicios básicos. Durante la reunión, también se analizó la construcción de casas en las zonas rurales para las familias pujilenses más necesitadas. Pujilí, un cantón intercultural. Ferretería Byron Cárdenas Cerda Vicace, al servicio de La Tacunga desde marzo de 1984, 34 años consecutivos, y hoy somos referentes a nivel nacional, una empresa de La Tacunga sirviendo al país. Hierro Adelca, cemento, cerámica Graiman, ventas al por mayor y menor, con el afecto de siempre. Dirección, Avenida 5 de Junio y Eloy Alfaro. Teléfono, 032-811-011.